¿Sabían ustedes que aquí en la playa de La Clora, en el Curradero, habitaron los neandertales hace 60.000 años? Y yo se lo voy a contar. En el año 1973 aproximadamente, con motivo de la visita de un geólogo francés desarrollando una tesis doctoral sobre las formaciones de los suelos rojos de la costa tanto atlántica de Andalucía, de aquí del puerto, como lo del norte de África, llegó aquí y fue el primero que descubrió los restos prehistóricos que dio nombre al famoso yacimiento en toda la Bética del Curradero. A continuación de este descubrimiento se organizó desde el punto de vista ya de intercambio de investigadores entre los franceses de Burdeos y la Dirección General de Cultura en Madrid el proyecto de excavaciones y de descubrimiento ya sistemático de este yacimiento y todas las industrias paleolíticas que aquí se descubrieron. A raíz de este hallazgo se formó un equipo interdisciplinar entre los arqueólogos franceses y los pescadores españoles, en el cual se incorporaron tanto María Ángela Querol como Manolo Santonja y posteriormente también los arqueólogos franceses que trabajaban en el norte de África, como era Villiers y el profesor Thibault. Formaron un equipo en el cual comenzaron las excavaciones sistemáticas de este yacimiento. El estudio realizado y las excavaciones también llevadas a cabo en el yacimiento se descubrieron cerca de 3.000 piezas arqueológicas, de las cuales casi el 90% constituían cantos trabajados de cuarcita con unos cuantos golpes y pertenecientes a una de las industrias líticas o uno de los objetos paleolíticos precisamente más antiguos en aquel momento, tanto en la península ibérica como en el norte de África. Dada el interés que tenía el técnico este yacimiento, los estudios geológicos que se hicieron paralelamente situaron en aquella época una cronología muy antigua, de hace casi 900.000 años, comparando estos yacimientos, estas estaciones paleolíticas, con los autores que serían el Homo Neanderthalensis con el norte de África. Y de ahí vino las publicaciones posteriormente el Curradero como uno de los yacimientos paleolíticos más antiguos de Iberia y conjuntamente en conexión con los yacimientos paleolíticos del norte de África, tanto de la zona de Rabat como también toda la zona de Casablanca y toda la costa atlántica al otro lado del estrecho, también con suelos rojos exactamente como los que tenemos aquí en La Curradero. Saltó en La Curradero como uno de los yacimientos paradigmáticos de Iberia en cuanto a los primeros pasos del Homo Neanderthalensis y del Homo Erectus, vamos a llamarle, aquí en la península ibérica. A partir del año 1990, con el descubrimiento también de nuevas líneas de dataciones, nuevas dataciones geocronológicas, el mismo equipo, parte del equipo que empezó aquí a excavar, a cargo del profesor Manolo Santonja, que actualmente es uno de los subdirectores o uno de los investigadores principales de paleolíticos en Atapuerca y dentro del CENIEN, con un equipo de dataciones llamado TOLS, en termoluminiscencia, que se aplica dentro de lo que es el contexto de la arena y de la arcilla para procurar darle unas dataciones que se llaman por termoluminiscencia controlada. En
Este método ha podido dar una cronología muchísimo más moderna que la primera que se dieron en la época de los años 70, como de los 700.000 años, 800.000 años, pertenecientes al Homo erectus, y se comprobó que estos niveles teníamos tres dataciones fundamentales. Una que era la arena más arriba, las dunas actuales, que tenían 7.000 años. Debajo había otro nivel, que era de una arena consolidada, ya calcificada, que dieron unas dataciones de unos 40.000 años aproximadamente. Y luego ya el mismo suelo rojo, con los yacimientos, con los cantos rodados de cuarcita, en el cual estaban todas las piedras prehistóricas, se dató en 62.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que pasó los autores de estas, de los que estuvieron habitando aquí, los autores que trabajaron aquí y realizaron estas piedras, estas industrias líticas, no pertenecían al Homo Indivergenci de hace 900.000, 700.000 años, que fue el que años atrás se tenía constatado. ¿Qué ocurre? A partir de 60.000 años, la presencia de esta zona son las de las poblaciones neandertales. Neandertales que ocupan prácticamente toda la costa de la bahía de Cádiz, incluso ya los cursos fluviales, en la zona del Guadalete, del Majaceite, y hacia el sur, hacia la zona de Gibraltar y todo el campo de Gibraltar. ¿Saben ustedes por qué estas tierras que estamos aquí detrás se llaman la Colorada? Por una filtración y por una alteración geoquímica, climática, de clima un poquito más caluroso y más húmedo, en el cual han alterado las arcillas y se ha convertido en este color rojo, que es muy característico de esta época interglacial, de clima más cálido y más lluvioso. Muy característico de todo el norte de África y toda la zona de la costa atlántica de la península ibérica.